Este es un video que se está realizando de Álamo primero, calle Rafael Pérez, número 20. Este es un video que se está realizando a las 3 y 49 minutos de la tarde, mira. Álamo primero. Esto es Residencial Álamo. Mira. Que si se ahoga uno. Es una piedra. ¡Muchacho! Estamos ahora mismo en Los Rechitos. Ustedes ven cómo se hace conversar ese puente. Estábamos sacando una familia de ahí. En Sabana Larga también pudimos hacer este salón. Tenemos ya 4 refugios, pero estamos dando respuesta en cada uno de los puntos críticos. Ustedes, yo creo que ya pudieron ver en este mismo momento. Acabamos de ayudar a desalojar una casa que pueden conversar en cualquier momento. Entonces, como les dije, ya tenemos 4 refugios. Cada uno de estos puntos los estamos llevando y estamos proporcionándole a ellos los alimentos, los señores, y vamos trabajando, porque estamos en medio de la tormenta. Esto empezó anoche y desde anoche y toda la madrugada hemos estado en la calle. Eso es ahora mismo, señores. La otra, mire, la otra vía de la Chuchi, subiendo como de la Chale Somme para acá, si se ponen a observar, ahí están, ahí, mire. Mire, los carros quedados, la mayoría están quedados, pero muy feo. Mira, vehículos del año también están quedados allá, mire, si se ponen a observar.
allá atrás están los vehículos del año quedados. Mire, hay una Audi allá que está quedada. Increíble, mire, es un río. Es un río, señores, un río. Mire. En búsqueda. ¡Ale para allá, manito! ¡Ale con Dios! ¡Ay, santo! ¡Es por Dios! ¿Cómo? ¡Ay! Se fue Jarda abajo. Mira. Se va y ve una puerta gorda. Y se va a seguir yendo. ¿Pero es que ya debieron quedarse paradas en el colmado? Yo vi cuando hizo así, pero yo creo que era como una visión mía. Mira, con un poco de pared. Mira. Dios mío. Qué susto. Mira mi casa, mira al lado de mi casa. Tocando esta casa de agua. Ay, Jehová. Llama, mira, Felito. Espérate. Te llamo ahora. Al lado del Narciso. Se fue. Mira, Yanni, se fue. Ahora hay que tener cuidado. Oye, como va el carro fúnebre, chequen. Así va el carro fúnebre entrando al cementerio de Barahona. Así va el carro fúnebre que llevan un entierro, no sé de quién. Mire cómo va el carro fúnebre, mire, cortando agua, verifíquenlo. Miren cómo va el carro fúnebre entrando a la puerta del cementerio. Hay problema. Presenta problema porque el vehículo que es muy bajito y parece que hay algo ahí. Parece que hay algo más fuerte.
Así estamos en el momento. Verifiquen cómo va la cosa. Muy difícil lo que está pasando en Barahona con este arroyito llamado Arroyito, mírenlo ahí. Muy difícil, ahí va entrando, miren qué mal de agua en la puerta del cementerio América.